Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone también se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Bueno, Isidra en el cielo, sí señores, sí está en el cielo, gracias a Dios. Lo predicó muchas veces y yo sé que el Señor tuvo la misericordia. No porque somos buenos, sino porque muy bueno eres tú, Padre del Cielo. Y por eso yo quiero comenzar dándole gracias y bendiciendo, Señor, a todas las personas que están en sintonía en este momento. Y la alegría de poder decirles que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces nosotros vamos a empezar este programa con mucha alegría, con mucha confianza, sabiendo que el Señor viene a hacer cosas maravillosas. Y en esta hora que vamos a tener, el Señor va a obrar en el corazón de los que están afligidos, angustiados, con miedo, con temor. Nada de miedo, no Señor, nada de miedo, nada de temor y nada de tristeza. Las tristezas, todo eso es del reino de las tinieblas. Nosotros venimos a estar en fiesta, la fiesta que comenzó ya, porque entramos en un momento muy especial y por eso le damos muchísimas gracias de que el Señor nos ha permitido conocer la bendición del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de la Gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es muy amoroso y muy tierno, muy compasivo. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente para seguir hablando de esta fiesta maravillosa. ¡Aleluya! Alegra tu día con nosotros. Radio Natividad, proclamando la paz de Dios al mundo entero. Radio Natividad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bendito sea Dios por este momento precioso que nos regala el Señor. No podemos dejarnos robar, saquear. Mi mente no puede estar en esa dimensión de odio, de resentimiento, de manifestaciones de esas del reino de las tinieblas. Sintonizando Radio Infernal. Mucho cuidado con eso, no vayáis a sintonizar a Radio Infernal. Vamos a sintonizar a esta radio que está dando el mensaje del Dios de Israel. El Dios de Israel, escuchen esto, el Dios de Israel, oyó Aida Suárez, me está escuchando, ¿no? De la Colorada, ¿ah? De San Juan de Colón, aleluya, un saludo muy especial para Aida Suárez y para Iván. Oiga, Iván, si usted logró sintonizar este momento, me alegra muchísimo. Iván es uno que hacía feedback conmigo en ese momento que estábamos tratando de el mensaje, y él con su alegría me estaba dando un mensaje y yo pude tener receptividad para saber que tiempo muy especial de las personas aún desconocidas, tener la alegría, el gozo, el entusiasmo y el ánimo. Así que entonces, pase adelante. ¿Con quién estoy hablando en este momento? Ah, no. Vamos a hablar, si Dios quiere, con José Alí Méndez. José Alí Méndez, la descendencia del amor grande de Isidra y Alí. Así que entonces, ¿cómo no vamos a estar gozosos? Y anoche les cuento a ustedes así un secretico. Hablando con mi hija, hablando con Isidra allá en, ¿cómo se llama? En Brasil. Y entonces se nos ocurrió los dos mirar el espacio y ver la luna radiante. Anoche había una luna radiante. Pero ¿saben una cosa? Quiero decirles a ustedes que la luna, ese brillo no era de ella. Ese no, no, ese brillo venía de el sol que ilumina a ese satélite que le da la luz. Y oye, nos estamos deleitando. Y entonces, bueno, yo tuve que cantarle a mi niña y recordar estos momentos. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. Y, uy, Dios mío, Señor, qué cosa tan hermosa saber que la luna no tiene brillo propio, pero es iluminada por el sol. Usted no puede tener brillo propio, pero si se deja, ¿cómo se llama?, encandilar por Jesús, que es la luz. Jesús es la luz, y si le ilumina, usted va a brillar y va a dejar de tener ese miedo, ese temor, esa angustia, porque comenzó para usted este momento para que la gloria de Dios esté en usted y nosotros podamos vivir la alegría de los hijos de Dios. Por eso estoy contento, porque sé que el Señor primeramente pone en nuestro corazón la confianza de ir al cielo. ¿Quiénes van al cielo? ¿Quiénes van a ir al cielo? Sí, los buenos. No, los malos. Usted que ya cometió ese error, pero que tuvo la oportunidad de como el hijo pródigo que nos enseña y nos ilustra. Yo estoy muy agradecido de que cada día entiendo, me da el Señor la alegría de saber que yo no voy al cielo porque soy bueno. Yo voy al cielo porque creo que Jesucristo, con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, pagó. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto se debe? Uy, Dios mío, usted nunca ha estado en una cuenta, cuando se debe una cuenta grande y de pronto alguien llega y diga, ¿cuánto? ¿Cuánto debe? ¿Cuánto es? Yo pago. Uy, Dios mío, Señor. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. La alegría de saber que puedo ir al cielo. Porque Dios en su inmenso amor me da la oportunidad de que yo regrese arrepentido y pueda recibir los abrazos, los besos. Oiga, los abrazos, los besos que el Señor quiere darte a ti. Entonces, pase adelante. A ver, ¿aló? Aló, a ver. Con gloria a Dios. A ver, pase. Muy contento. A ver. Hola. Ajá. ¿Me escuchas? No, ahora sí. Hola, perfectamente. Bendición. Estamos en Radio Natividad transmitiendo desde Inglaterra. Ah, entonces, ¿cómo le parece a ustedes? Porque desde el cielo está Isidra, porque ya se fue, pero se fue contenta porque resulta que en 10 minutos pasó de ese momento difícil para pasar en esa dimensión del Espíritu, ir a recibir ese mensaje. A ver, adelante. Hola, papá, bendición, ¿me escuchas? Ahora sí, papito, dígame. Hola, ¿cómo estás? No, imagínese. ¿Cómo estoy? ¿Alguna vez cantaste la canción esa que dice, estoy contento, yo no sé lo que yo siento? ¿Ah? ¿Qué es lo que siento? Sí, señor, así es. Bueno, hoy vamos a tener un repaso muy particular con dos citas bíblicas que conectan a un gentilicio. Y de verdad que a veces es maravilloso cuando uno tiene la oportunidad de utilizar las redes sociales también en busca de información y del mensaje de Dios, porque hay muchísima gente alrededor del mundo que, al igual que en Radio Natividad, al igual, papá, de lo que tú estás haciendo cada mañana con el programa de radio, ocurre también con personas que dan ese mensaje de una manera estratégica y completa. Estaba yo viendo Instagram y en uno de los Reels, que son, para poner a la gente en contexto, que son, vamos a decir así como los videos. ¡Uy! Mira esto. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Te estoy viendo! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ahora vamos a podernos entonces ver! Bueno, y entonces, como les decía... ¿Sabe quién está en los controles? Abraham, ¿no? Y bueno, bendito sea Dios porque tiene una esposa que le respalda. Bendito sea Dios, Abraham, porque... Bendito sea Dios. Pero me da muchísimo gusto verte a ti, Dios mío, Señor. A ver, hágame una remuesco. Hágame una remuesco ahí de los tuyos para yo. Bueno, a eso me refería. Y bueno, resulta ser que tuve la oportunidad de ver algo que me llamó poderosamente la atención y lo guardé para este programa. Así que vamos a estar... revisando, papá, ya busqué bien las citas bíblicas para que nos pongamos en conexión en el próximo break. El libro de Josué, pero es el capítulo 14, versículo 6. El libro de Josué. En el Antiguo Testamento, como sabemos, para poner en contexto a nuestros oyentes, Josué fue el que recibió el liderazgo de Israel una vez que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sabemos que dudó, que tuvo un pequeño paso en falso en la fe y bueno, y además que estaba ya muy anciano porque, como sabemos, a qué edad comenzó Moisés el servicio y comenzó ese tremenda responsabilidad de sacar del pueblo de Israel de Egipto, papá. Porque ¡ay, caramba! Pasamos mucho tiempo, oiga, de entender, de comprender. Yo estoy con lágrimas, con llanto, pude entender que el amor mío no era Isidra. El amor mío es... ¿Usted sabe quién es el amor mío? Le voy a decir quién. Espíritu Santo, que este momento sea para tu gloria. Escúchenme bien. Aprendí, muchas veces prediqué el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Voy a preguntarle a... A ver, ¿cómo? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Bueno, un momentico, que estás en Inglaterra y voy a decirle que con todo el orgullo estás equivocado. A ver, José Alí Méndez. El primer mandamiento es... Escucha Israel. Escucha Israel. Por eso... Recordé. Estamos en Radio Natividad, que todo el tiempo aquí se habla del Dios de Israel. ¿Por qué hablamos del Dios de Israel? Porque es el que viene a traernos esa gracia especial de la ilustración más hermosa, con el amor que tiene para darnos los besos que no merecemos. Oigan, atención, los besos que no merecemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a Espíritu Santo, a ver cómo lo digo, no a esperar que nos... Que yo haga cosas buenas, no, sino que Dios en su inmenso amor está esperando, hace mucho tiempo está esperando para darnos los besos, los abrazos que necesitamos. ¿Cómo podemos entender eso? Con lágrimas, con llanto, con dolor. Cuando yo aprendí de dejar ese gran amor que se llamaba Isidra, dejé de amar a Isidra y comencé a entender que Alí, escucha Alí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y entonces cuando yo comencé eso, a entender eso, comenzó para mí una alegría muy grande, porque Dios quiere, hace mucho tiempo, dame besos, abrazos, pero yo no estaba muy ocupado atendiendo a Isidra. ¿Cómo le parece? Pues bueno, es una perspectiva bien particular en la cual debemos saber entender. Es que si no entendemos nosotros que tenemos a un padre amoroso. ¿Y cómo es un padre amoroso? Un padre amoroso abraza a su hijo, quiere a su hijo, lo besa, lo cuida, está pendiente de él. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que Dios es nuestro padre y que nos ama, y nos ama muchísimo. Ajá, y ya usted, sabemos lo que hizo por amor. Usted recuerda mis besos y mis abrazos que te di de niño. ¿Sí lo recuerda? No, no solamente de niño, ya adulto, y esa ternura y ese cariño tuyo. Yo recuerdo cuando llegué de Inglaterra, cuando te fui a visitar el año pasado, y eso fue, o sea, una alegría, y no nos queríamos como que separar, estar siempre como que para todos lados juntos, ¿no? También me sucede cuando este año tuve la oportunidad de visitar a mis hijos, a Sandy y Alejandro, en los Estados Unidos, y era igual, o sea, yo los abrazaba, los besaba. Bueno, yo no sabía qué hacer porque estaba tan feliz, y no soy el mejor hombre del mundo, ni el más santo, ni el más... Sencillamente es porque existe el amor de Dios en nosotros como amor de padre, y por eso hay que entender, y no solamente a los que son padres, también puede haber un tío amoroso, puede haber una tía amorosa, una madre. Bueno, la figura que tienen las mujeres es con la madre, la Santísima Virgen María, y qué mejor expresión de amor que la de la madre de la Virgen María. Pero bueno, les repito entonces, queridos oyentes, que hoy nos vamos a conectar con el libro de Josué, es en el Antiguo Testamento, en el versículo 14, perdón, el capítulo 14, versículo 6. El capítulo 14, versículo 6. ¡Aleluya! Sí, pero no sabemos cómo estamos de tiempo, papá. Creo que es tiempo de una pausa. ¡Ay! Usted está mandando a la pausa. Mándela, por favor, usted desde allá. Vamos entonces con un poquito de música a escuchar, y después regresamos con la palabra de Dios, el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Estamos en Fiesta en el Cielo. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza De Fiesta en el Cielo. De fiesta en el cielo. ¿Cómo así la fiesta en el cielo? Claro, en el cielo es donde vamos a entender y a comprender muchas cosas. Lástima que nosotros no tenemos la capacidad en este momento de asimilar lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios quiere, acuérdese, por favor, acuérdese que el Señor quiere que nosotros nos dejemos consentir. Porque no soy yo el bueno es Dios. Estoy en esta onda de dejarme besar del Padre que está en el cielo. ¿Cómo así? Sí, porque la ilustración de este mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Ah? Escucha, Israel. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Bueno, dos puntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Cuando yo entiendo esto, comienzo a entender que no soy yo el bueno es Dios, que quiere besarte a ti, besarte. Bueno, vamos a ver el texto de que tú tienes. Entremos en materia. Entremos en materia. Los ponemos en contexto. El capítulo 14 del libro de Josué. Capítulo 14 habla del libro de la tierra. Ajá. Habla de la repartición de la tierra de Canaán. Como ustedes saben, Dios le dio en promesa a Josué la tierra que era prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Ellos salen de Egipto y vuelven a sus tierras ancestrales y hay que tomarlas. Porque fue así. Todos sabemos que por una situación económica, por una situación de abundancia, Egipto se convirtió en el centro del Medio Oriente y los israelitas hacia Egipto buscando prosperidad, buscando muchas cosas, pero después fueron esclavizados, las cosas no se les dio como ellos y buscaron pues, y tuvieron ese caudillo que fue Moisés que los sacó a la tierra prometida. Josué es la persona que se encarga de cumplir la palabra de Dios en la tierra cuando se le entrega esa tierra a los israelitas. Pero en el versículo 6 del capítulo 14 de Josué se habla del territorio de Caleb. ¿Y quién fue Caleb? Escuchen esto, los descendientes de Judá a Gilgal para hablar con Josué y Caleb, el Kenesita. Cuando dice Caleb el Kenesita es porque no es israelí, es porque no es judío, es porque no es de la tribu, de ninguna de las tribus, y mucho menos es del pueblo elegido. Caleb el Kenesita, hijo de Jefuné. Él dijo a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnes en cuanto a ti y a mí. Es importante que sepan ustedes que recuerden que Moisés tenía un asistente. ¿Tú sabes cómo se llamaba el asistente de Moisés, papá? Josué. Un lugarteniente, Josué, por supuesto. Entonces, Caleb le dice, recuerda lo que hablamos estando Moisés presente. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnes a explorar la región. Y cuando volví, le hablé con toda sinceridad. Le hablé. Los que fueron, le hablé con toda sinceridad. Con toda sinceridad. A ver. Uh-huh. Le hablé con nada de doblez. A Moisés. Nada de doblez, nada de mentira. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Ay, por favor, repita eso, porque esto es muy importante. Pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces, Moisés me juró, la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Caleb se mantuvo fiel a Dios, a su Dios y Señor, y Moisés le dice, te ganaste con tu honestidad, con tu sinceridad y sobre todo con tu fe, la tierra que van a pisar tus pies, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Viene y le dice Caleb a Josué, ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando tenía 40? 40 años. Han pasado 45 años. ¿Cuántos años tiene? 85. Ajá. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto. Y conforme a la promesa, me he conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años. ¿Está escuchando bien, no, papá? No, pero estoy copiando. Estoy copiando. Está copiando. Dice, ahora tengo 85 años. A ver a todos aquellos jóvenes, aquellos señores de juventud acumulada y aquellas mujeres de juventud acumulada. Ajá. Ahora tengo 85 años. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Oiga, escuchen esto, escuchen esto. No se aflija, no se preocupe, no se angustie, comience. Por eso necesitamos dejarnos besar del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Padre de la Gloria. Pero ahora tengo... perdóneme, yo voy a interrumpir esto porque realmente me da mucho gusto. ¿Cuánto tiempo... estuve yo predicando la palabra de Dios y predicando para yo entender que yo no tenía que amar a Isida, sino dejarme amar de Dios y amar con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma? Y tuvieron que pasar muchos años para yo entender eso. Y con lágrimas y con llanto. Pero explícate, no, es que yo creo que hay que explicar bien esa parte. A ver. Tu amor hacia mamá, hacia Isidra, fue testimonio de vida para muchísima gente que los conoció a ustedes, ¿sí? Sí. Y fue testimonio de vida como esposo. Lo que creo que tú puedes decir es, en este momento, que la ausencia de mamá, ¿quién está llenando esa ausencia de mamá? el amor de Dios Padre. Ay, a eso es lo que debe referirte. A ver, déjeme decirle así en mi lenguaje. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Yo le prefiero decir, ¿entiende Méndez o te explico Aldana? ¿Qué es lo que ocurre? Aldana es el apellido de mi papá. Que Dios en este momento está llenando tu corazón, que la ausencia de mi mamá, que por supuesto así que es lo que tú has dicho, que es lo que te ha tocado aprender con lágrimas y con sufrimiento y con, pues por supuesto, con tantas cosas que suceden. Bueno, imagínate, 54, 55 años juntos de vida matrimonial, pero en este momento su ausencia, ese amor que falta, ¿quién te llena ese corazón? Pues Dios te llena el corazón con su amor de Padre, ¿sí o no? Eso es lo que creo que quieres decir. Eso es lo que quiero decir, sí señor, lo quiero decir con todo mi corazón, con toda mi alma, porque estoy aprendiendo con lágrimas, llanto y dolor, claro. Y entonces este mensaje está, bueno pues, a pedir de boca, continuemos, bueno, papito, Dios los bendiga. Volvamos al versículo 11, papá, ¿podrías leerme el versículo 11, por favor? Ah, con mucho gusto, por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak... No, ya, papá, perdón, papá, estás en el 12, léeme el 11. Ah, perdón, el 11, pero todavía estoy tan fuerte... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, gloria a Dios! A ver, esto es contigo que está escuchando, o yo, Iván, yo no sé si me está todavía escuchando Iván. Aida Suárez, ¿me está escuchando? Ajá, eso es contigo. Por eso... 11, Alí, 11. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Y puedo moverme y pelear igual que entonces. Puedo moverme. Pero un punto. Dice antes de ese versículo. Voy a leerlo yo y tú lees el 11 otra vez. Ahora ya tengo 85 años. Sigue con el 11. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Y puedo moverme y pelear igual que entonces. Versículo 12. El versículo 12 debe quedar claro, ya debemos estar pendientes para la pausa musical. El versículo 12 nos debe dejar muy claro algo muy importante, papá. Y es que cuando Dios hace una promesa, la cumple. Pero no está nada mal, no está nada mal, y eso lo digo por, sabes que lo digo por testimonio mío de vida, no está nada mal recordarle a Dios, Dios, recuerda que tú me prometiste. O sea, pedir esa promesa que se haga realidad en nuestra vida, porque dice el 12, por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. ¿Cuántos años se dieron de esa primera promesa, de esa tierra que le habían ofrecido a Caleb? 45 años, papá. ¿Oyó? Después de leer este texto, Moisés le había prometido por medio de Dios, porque Dios fue el que le dijo, sí, la tierra que pises va a ser tuya, Caleb, porque te mantuviste obediente. Recuerda que lo leímos, ¿sí? Sí, señor. Entonces Moisés me juró, la tierra que me has puesto el pie será siempre tuya. Ajá. Y tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Pasaron 45 años y todavía él estaba con la esperanza de recibir esa promesa y pidiendo la promesa. Versículo 12. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo ha dicho. ¿Ha visto usted una fe más grande, papá? Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. O sea, yo tengo la confianza y la seguridad de que esta fortaleza se debe no en que tengo 81 años, sino en que tengo a ese Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José Alí Méndez en Inglaterra, ese Dios. De Caleb. De Caleb también. Ah, bueno, pero me refiero a ti porque tú desde niño recibiste el mensaje y me da mucho gusto de que tú creciste con el mensaje en tu corazón. Así es. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a escuchar buena música y les recordamos que estamos en vivo transmitiendo para ustedes el capítulo 14, versículo 6 y hasta el 15 del libro de Josué. Ya venimos. tiempo ha pasado. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Saludamos a Ivana, esa niña preciosa que nos hace que este programa llegue a las redes y se mantenga en esa experiencia hermosa que el Señor nos regala. Y bendito sea Dios por Abraham, que nos permite este momento tan bello, que nos hace este momento, porque estamos haciendo radio. Les cuento algo muy rápidamente. Para la muestra, un botón. José Alí Méndez, ¿me está escuchando? Sí. Aquí atento y escuchando. Bueno, estamos hablando de lo que significa la vitalidad, y eso es muy importante cuando nosotros oramos y vemos el resultado. Me encanta oír a Monseñor Mario Moronta, porque precisamente hablando de no importa los años, lo importante es lo que hay dentro de esa manifestación sobrenatural, que es la fuerza y la vitalidad que da el Señor. Pase adelante, Monseñor, nos alegra muchísimo, bendición, danos la bendición, y nos alegra mucho de contar con usted en este momento y escucharlo. Vamos a escuchar a Monseñor Mario Moronta a través de estas redes que el Señor nos regala. Hay una cosa que es importante también tener en cuenta. El que recibe el bautismo tiene sus carismas. La fe, la esperanza, la caridad. Los 7 dones del Espíritu Santo son carismas propios de aquel que recibe la confirmación. Los que se han casado, han recibido el sacramento, reciben también sus carismas. Y hay otras personas que reciben carismas porque eso viene del Espíritu Santo. No se puede inventar ningún carisma. Tanto el obispo como el diácono, como el presbítero, cada uno de acuerdo a su propio grado, tienen unos carismas. El primer carisma es la configuración a Cristo. Eso no es un simple decir, no. Es un don del Espíritu Santo, porque para eso se consagra. Junto a eso, pues el don de la apostolicidad. ¿Por qué? Porque cada uno, ad modum sum, ciertamente, es continuador de la obra de Jesucristo a través de los apóstoles. Y por eso todos los que reciben el orden sacerdotal tienen esa fuerza apostólica, no solamente para unirse desde el principio, sino para llegar hasta los confines de la tierra. La diocesanidad, que no es otra cosa sino su amor y su incorporación a una iglesia local, sin dejar de pertenecer, al contrario, en comunión con la iglesia universal. A la vez, el don de la comunión. Nosotros somos hombres de comunión y para la comunión. Es un carisma que lo reciben también todos los creyentes, pero de una manera especial quienes recibimos el orden sacerdotal, sencillamente porque estamos llamados en esa tarea del pastoreo, de la enseñanza y de la santificación a lograr la comunión, la unidad. Acuérdense lo que nos dice San Juan: el buen pastor va en búsqueda de aquellas ovejas que están fuera, para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y la fraternidad, que no es un simple decir, es la fraternidad sacramental que está inscrita en cada uno de los que reciben el orden sacerdotal. En el obispo se manifestará en su colegialidad, es decir, en la comunión con el Papa y con los obispos, pero también en su comunión con el presbiterio. En los presbíteros, por su comunión, su participación en el presbiterio junto con el obispo, que a la vez hace que se una a toda la iglesia universal. Y en los diáconos también entre sí, pero en su comunión con el obispo y también con los presbíteros, ¿en función de qué? De la unión, de la fraternidad, de la santificación del pueblo de Dios. Estos y otros carismas son propios de todo aquel que recibe el orden sacerdotal. Si no lo conocías, es bueno que lo sepas, porque los sacerdotes no son simples funcionarios, los diáconos no son simples funcionarios, los obispos no son simples funcionarios ni gerentes, son gente que ha sido elegida tomada de entre los hombres, de sus familias, puesta en medio de los seres humanos para las cosas que son de Dios. Y por eso necesitan, precisamente porque han recibido el don del Espíritu Santo en la consagración de sus personas, al configurarse a Jesucristo, el Espíritu Santo les da esos dones para beneficio del pueblo de Dios propiamente, ciertamente para santificación propia, pero para santificación del pueblo de Dios, como todo carisma dentro de la iglesia. Me queda decir para ustedes, para la muestra, un botón. Como estamos hablando de la experiencia hermosa que el Señor nos regala de la salud, y le damos muchísimas gracias y seguimos orando para que Monseñor Mario Moronta sea saludable. José Alí Méndez. Bueno, vamos a retomar la idea porque estamos metidos en el testimonio de vida de Caleb. Ajá. Ya un hombre de 85 años, que hacía 45 había recibido la promesa de Moisés por haberse mantenido fiel, por haber sido sin dobleces, como tú dices, por ser un hombre sincero, por haber cumplido una misión bien particular y por sobre todas las cosas, como aquí lo dice la palabra de Dios, se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo fiel a Dios y Señor. Ajá. Y Moisés lo vio con buenos ojos y lo premió y le dio, bueno, tú esta tierra que vas a pisar, que va a estar en tal ubicación geográfica, va a ser tuya. Pasan 45 años, ya tiene 85, se siente con fuerza, se siente tan activo y valiente, por lleno de, precisamente, porque cuando uno entrega su vida a Dios, pues rejuvenecerás como las águilas, dice por allí el Salmo, ¿no? Ajá. Por eso pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven allí y que tienen una ciudad grande y bien fortificada, pero yo espero que el Señor, yo espero, porque es un hombre de fe, aparte, bueno, es que es un hombre integral, no solamente es fiel a Dios, sino que tiene fe en Dios, y dice, yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. Confía plenamente en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, permanece. Versículo 13, papá, por favor, versículo 13, léalo detenidamente, si es tan amable. Entonces Josué bendijo a Caleb. Oigan, Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Entonces Josué bendijo a Caleb. Y le dio Hebrón. Cuando ustedes vayan a Israel, cuando ustedes escuchen de Israel, hay una región de Israel que se llama Hebrón. Y creo que en esa región es montañosa y cae nieve. Y imagínense, nieve en Israel, que es un sitio pues caliente. Y cae, y dice, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. ¿Cómo es lo que usted siempre dice? Que la bendición viene de generación en generación. Por eso, mi querido hijo, permítame decirle a usted que como el obispo estaba hablando de los sacramentos tan bellamente, yo quiero que usted en este momento le pida, le pida la bendición a su padrino de, a ver, Espíritu Santo, si te acuerdas. Ah, claro, claro, por supuesto. ¿Quién es tu padrino del sacramento de...? No solamente por quién es, sino que el sacramento que allí se recibió, que a veces uno piensa que es como que algo, y es algo importantísimo, el sacramento de la confirmación. Ajá. Entonces, quiero escucharte para que tú también en este momento tengas respaldo de lo que estás hablando, porque tú vas a ser un hombre, vas a seguir siendo un hombre de éxito. Y para la gloria de Dios, la extensión de esa bendición que quedará para bendición de generación en generación. Desde ya apropiarnos de esto y por favor no perdamos la oportunidad de que tú en este momento, yo sé que en este momento está su padrino escuchando este programa porque la sintonía es muy especial de su padrino y no quiero que se pierda la oportunidad de que de su boca salga la súplica de la bendición. No solamente le doy gracias a Dios por ese amor que ha puesto tan especial con mamá, como era con mamá y ahora contigo, como siempre sigo contigo, sino también pues que su oración y su fe toque mi corazón con la bendición que le estoy pidiendo para que el Señor pues bendiga en todo lo que hago, para que ocurra lo que ocurrió aquí con Josué, que bendijo a Caleb, le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes. O sea, que quiere decir que la promesa, papá, se hizo realidad. Repítame, por favor, el versículo 14. 14. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy. Porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, al Dios de Israel. ¿Fiel a quién? Ahí, yo creo que hasta el versículo 14 estamos bien. Repitamos entonces, por favor, el versículo 14. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy. Porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. Se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. ¿Por cuántos años se ha mantenido fiel o se mantuvo fiel Caleb al Dios de Israel? Por lo menos 85 años de su vida se mantuvo fiel y 45 demostró una fidelidad total. Entonces, no importa. Queda claro. Ajá. Uh-huh. No importa. Ay, perdón. Sí, papá, no importa. No importa los años que tengas tú, que estás escuchando en este momento. No. Y a ver, señora que nos está escuchando, dama, que son muy especiales porque tienen gozan de ese sexto sentido que le dio Dios a las damas. Y yo bendigo y le doy gloria a Dios por todas las personas que trabajan en Radio Natividad y las que trabajan en Verbo y Vida y los que trabajan en todos los grupos que se están en este momento extendiendo aquí en el Táchira con una gran bendición para extender el reino de Dios y hacer que mucha gente glorifique al Señor, así como se glorifica, como se le da en estos momentos mucho entusiasmo por una cosa como el fútbol, que ha sido de verdad de un poder de convocatoria tan grande, que podamos en este momento hacer que todo mundo se vuelva a Dios y pueda gritar el gol que va a llegar a esa tribuna, cuando sabemos que nosotros podemos vencer al reino de las tinieblas con un golazo y poder tener la oportunidad de vivir la alegría de saber que se puede llevar a muchísima gente a los pies del Señor para que sean fieles y podamos glorificar y decir: gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres del Señor. Creo que ha quedado muy clara esta cita, que la pueden revisar ustedes con calma. Es el capítulo 14 del libro de Josué, Antiguo Testamento, versículos 6 al 14. Creo que nos da enseñanza, primero, de que tenemos esperanza, segundo, que si nos mantenemos fieles a Él, el Señor nos va a bendecir, y además que si hay una promesa de por medio, va a pasar mucho tiempo seguramente, pero es que el tiempo de Dios es perfecto. Como para Dios un día es como 100.000 años, 100.000 años como un día, 45 años fueron como un respiro. 45 años, cuando Caleb tenía 85 años, Dios hizo esa promesa de darle esa tierra, y esa tierra fue de él y de sus descendientes. Y lo más bello de es la parte como finaliza el versículo. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. Padre, ¿nos da tiempo de una pausa para regresar? Vamos, mire, un momentico, vamos a continuar porque yo tengo la alegría de ver la bendición de generación en generación. No me dijiste cuál fue el padrino tuyo de confirmación, y quiero que lo nombres y ya le pediste, papá, la bendición. Dilo tú, papá, dilo tú, porque de verdad que tú tienes la inspiración. Bueno. Tú que tienes la inspiración. Yo le doy gracias a Dios por Wilmer, que es el padrino tuyo. Y... Bendito Dios, sí, ¿ah? Por Wilmer, claro. Y... que bendito sea Dios por él y por sus oraciones, porque supongo que sigue orando por mí porque soy su hijado. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Oyó mi compadre Wilmer, porque sé que está en este momento en sintonía. Le doy gracias a Dios por toda la gente de Verbo y Vida, porque tenemos las experiencias más hermosas que... Vamos a tener una cena, José Alí Méndez. ¿Usted me puede decir qué es? ¿Alguna vez ha estado usted en una cena de Verbo y Vida? Sí, es la oportunidad de encontrarnos, de tener, a ver, como todo el tiempo pues somos parte de una comunidad, es un momento de compartir, un momento hermoso, un momento bello, donde en el partir el pan y el compartir con los hermanos, sin duda alguna va a ser de bendición, donde vamos a tener una predicación muy especial, una enseñanza y, por supuesto, donde vamos a mostrar un poco lo que se ha logrado a través del esfuerzo, del sacrificio, de lágrimas, de sudor y de empuje para que la obra del Señor a través de la Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización, se mantenga. Así que están todos invitados este 7 de diciembre en el Instituto Coromoto. No, mira, sí. Solamente hablé de esa importancia de la cena, pero resulta que ya no tenemos entradas, avisado. Ya se agotaron, están sold out. Sí. Tú conoces, bueno, verdad que tú no, a ti no te gustaba el béisbol, pero les voy a decir, están out, fuera, los que no lo hicieron a tiempo. Y los que tuvieron los que tengan la oportunidad de tener una tarjeta de esas en su mano, cuídenla, porque no va a entrar si no tiene esa tarjeta, no porque sino porque esa silla es de otro que quiere estar en esa escucha de esa palabra. Tenemos un invitado especial. Y quiere apoyar. ¿Ah? ¿Aló? Y quiere apoyar la obra. Y que con la compra de esa tarjeta quiere apoyar la obra. Ha apoyado la obra, porque ya no hay tarjeta, ya no hay. Pero no lo estamos diciendo en este momento para pasar una invitación, sino para darle gloria a Dios por todas las personas que van a estar allá escuchando. Y nosotros sirviendo, como Verbo y Vida, la oportunidad de servir, porque servir es reinar. Porque vamos a estar en esa dimensión que nosotros desconocemos, que es el reino de Dios, extendido el reino de Dios. Y por eso estoy muy contento de oír a José Alí Méndez, mi hijo, y el hijo de Isidra, para que no nos olvidemos que la bendición de generación en generación, y que lo que explicaba y predicaba a Isidra se está cumpliendo, porque yo no sé si sabes que tengo a quien... Le voy a decir a quien esté tan pendiente de mí, que es ese matrimonio lindo de tan jovencita, mi nieta María Alejandra. Le doy gracias a Dios por los nietos que tengo allá en Atlanta. Un saludo muy especial. Yo sé que me están viendo en este momento, que nos están viendo. Claro que sí. Oiga, ¿sabes que te Sandy, están... Alejandro. ¿Sabes que te están viendo en la imagen? Ya tú estás viendo eso, ¿no? Sí. ¿Ah? No lo estoy viendo, pero ya sé que estamos conectados a través de la imagen, y eso también, y no solamente de la voz, es importante. Así que a María Alejandra y a Kevin, un beso y una bendición para ellos muy especial. A Sandy y Alejandro desde los Estados Unidos, en Marietta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, una bendición. Y en la gran ciudad de Buenos Aires, a Víctor Rafael, que también está conectado con nosotros. O sea, tus 4 nietos que están en sintonía, y tu bisnieto. Ay, Dios mío, no me haga temblar de emoción. A ver. Arthur Ballesteros Méndez también está en sintonía de este programa. Así que repítame ese apellido, repítame ese nombre de ese bisnieto. Tu bisnieto Arthur Ballesteros Méndez. Nada más y nada menos. Bueno. Entonces, se puede predicar la bendición de generación en generación, como lo hacía Isidra, ¿o no se puede predicar eso? Sí, claro que sí. Padre, nos quedan pocos minutos para ya, me imagino, que despedirnos. ¿Es así, Abraham? Entonces, 2 minutos. Queda la cita del Evangelio. Capítulo 15 de Mateo, versículo 21. ¿Y saben de qué vamos a hablar? De la mujer no judía. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se acercó gritando: Señor, Hijo de Dios, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando desde detrás de nosotros. Jesús le dijo, Dios me envió las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Aquí Jesús tenía el orgullo israelí, el orgullo judío, ¿sí? No, solamente para los míos. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó otra vez con mucha fuerza, con mucha, ¿sabes?, prepotencia. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ahí Jesús se estremeció, porque también Jesús era hombre. Estamos viendo también la faceta de Jesús hombre, ¿o no, papá? ¡Claro! ¡Aleluya! Gloria a Dios por ese gran hombre que ha venido a esta tierra a hacer el bien y a predicar y a mostrarnos que se puede, que nosotros tengamos la experiencia más hermosa de dejarnos amar del Padre que quiere y anhela que todos los buenos, pero más que todos los malos, tengan el arrepentimiento y se vuelvan a Dios, y Dios los reciba con besos y abrazos. Besos, y eso quiere dárselo a usted que está escuchando en este momento. Padre, pero escucha esto. La mujer fue a rodearse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Su hija quedó sana. Rogar, insistir, rogar, orar, rosario, el Santo Rosario, rogar, orar, horas y horas. Y el Señor dice, mujer, qué grande es tu fe. Así que esas madres que oran por sus hijos, esas madres que oran por ese problema que hay en casa, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Solo bastó una palabra y esa hija sanó, la palabra del Señor. Palabra de Dios. Mire, por favor, un saludo muy especial de tu parte para la señora, para el señor Vladimir y la señora Iria, por favor, porque estamos para muy ellos, contentos. Un abrazo grande. A ver. Y gracias a Dios por esa inquietud que les puso en su corazón de que la palabra de Dios se propague a través de la frecuencia modulada, a través de las redes sociales y a través de este grupo tan especial que es el de Radio Natividad. Un abrazo y bendiciones para ellos desde acá de Inglaterra. Amén, gloria a Dios. Bueno, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Ahora Isidra nos habla desde Brasil, porque Isidra se llama mi hija, y le doy gloria a Dios por la bendición de generación en generación. ¡Nos vamos! Abraham, muchas gracias, Dios le bendiga. Raquel, adiós. Adiós, adiós, adiós.